Su paciencia y el haberse quedado hasta aquí al final del cierre del evento. Le pedimos al ingeniero Ramírez Lavín, tome la palabra. Bueno, ya. Bueno. ¿Se oye? Como comentaba Arturo, primero que nada, pues muchas gracias por permanecer en el evento, es muy largo. Y habíamos pensado en llevar a cabo esta última sesión con un comentario que les pediríamos a cada uno de los ponentes, de los espléndidos expositores que tuvimos el día de hoy, sobre el conjunto de ponencias que se presentaron y en particular sobre su tema, y que después hubiera comentarios y preguntas de parte de ustedes. Pero viéndolos aquí enfrente de ustedes, les voy a proponer aquí a mis colegas, ¿qué les parece si en lugar de que ellos hagan preguntas, pues les hacemos preguntas? Son muy poquitos. Entonces, no hubo manos levantadas, pero yo creo que hubiera sido buena idea. De todas maneras, por ahí les vamos a echar uno que otro torito, como decíamos en la escuela, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer tema, que fue retos en el desarrollo de infraestructura de cruces fronterizos a lo largo de la frontera norte, donde participaron el doctor Calisto Mateos, de NatBank, la doctora Paloma Salas, de FOA Consultores, y el maestro Juan Carlos Villa, del Instituto del Transporte de Texas A&M. No sé si cada uno de ustedes va a hablar o ya se pusieron de acuerdo con uno, que va a ser una, ¿verdad? Eso, así me parece muy bien. Entonces, Paloma, tienes toda Gracias. La palabra. Pues bueno, fueron muy, muy interesantes las ponencias a lo largo de todo el día y pues simplemente volver a tocar el tema de la complejidad de la coordinación institucional entre los dos países para el desarrollo de proyectos de infraestructura y que del lado mexicano pues tenemos grandes tareas por hacer para poder mejorar lo que hacemos de este lado y poder aportar en un desarrollo de infraestructura más expedito y eficiente. Gracias. Bueno, ahora sí está a consideración de ustedes si tienen todavía preguntas, que por cierto sí había, Pancho Guzmán las tiene, y si no, las tienes a mano… No, ya las entregué. ¿A quién se las entregaste? Paloma. Pues si una vez si las pueden contestar, aprovechemos, ¿no? No están los que lo preguntaron, ya se fueron, entonces no los contesten nunca. A ver, adelante, ingeniero de la Mora. Pero ahí, debe de haber ahí… Muchas gracias. Tuve oportunidad de conversar con los tres participantes de la primera mesa, y lo que yo quiero decir en voz alta es que en realidad aquí en Ciudad de México poco conocemos de los alcances de lo que se está haciendo en el marco del Banco de Desarrollo de Norteamérica como el NatBank. Entonces, yo pienso que debe haber una mayor publicidad, pero también para atraer proyectos. Yo ya tengo un proyecto que le voy a mandar al representante de NatBank, así como a Paloma y al otro caballero, Villa, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante, pero todavía la parte más loca de lo que yo digo es que tengan participación de los canadienses, si se quiere de manera de invitados especiales o por proyecto, pero finalmente, aunque yo sé que tiene una complejidad, pero yo creo que si estamos hablando en este momento crucial de que haya una renegociación de NAFTA, también defendido por la representante de Nueva Orleans y explicado, pues realmente hay que poner nuevas cartas sobre la mesa. Yo creo que NatBank puede jugar un papel muy singular, más fuerte del que ya se ha jugado, tanto en los estados mexicanos fronterizos como en los americanos. Y pues, eventualmente invitar a algo a Canadá. Gracias.
Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más? Adelante, Oscar. Buenas tardes. Le escuché al doctor Calixto algo así como un pequeño reclamo de que ellos habían tratado de buscar algunas compañías que pudieran apoyarlo en algunas evaluaciones. Y qué mejor que estamos aquí en el colegio, ¿verdad? Donde yo propondría que se estableciese una relación precisamente con el objeto de que ustedes mandaran sus requerimientos para que de aquí el mismo colegio pudiese hacerle su difusión a nivel nacional y pues ponerse en contacto con ellos. Creo que es así, así lo entendí. Gracias. Y ahí sí, yo acotaría algo, ¿no? El consorcio, que es lo que es la Alianza FIDEM, tiene precisamente como parte del consorcio a empresas de ingeniería y empresas de construcción y de consultoría. Además, las sociedades técnicas y entre otros está el colegio no tiene empresas. Entonces, valdría la pena que lo que dice Oscar, se le olvidó que también trabaja en la Alianza, ¿verdad? Pero creo que el canal correcto debería ser la Alianza. Bueno, ¿alguno más? Adelante, David. Pensando en un tema concreto, la optimización de programas de mantenimiento en infraestructura que está envejeciendo y en donde pudiese haber contribución de parte analítica, teórica, modelación, pero también asociado con empresas de la Alianza FIDEM para la construcción, supervisión, ejecución, etcétera. ¿Algún comentario, nuestros colegas de FCOA Consultores o del banco? Bueno, nada más me llevo todo esto para que lo procesemos, me parece excelente. No era reclamo, era realmente un anuncio publicitario, porque sí quisiera ver más empresas, ¿no? Entiendo que a lo mejor también nosotros no hemos sido muy activos en publicitarlo hacia acá, nos hemos concentrado en la frontera, pero pues esto es parte de lo que estamos tratando de hacer nuevo. Y en la parte de involucrar a Canadá, sí ha habido acercamientos, sí había habido ya hace un par de años. Ahora, pues con lo del tratado, pues ha un poco, no se sabe si quieren, no quieren, ¿no? Cuando se crea el banco, se les invita y ellos dicen no. También fue parte como que en el origen ellos dijeron no, que se quede más en la frontera México-Estados Unidos. Pero después ya hubo un interés, digo, no es tampoco un problema, ¿no? La cuestión es, bueno, ya se estaban en esas exploraciones, viene toda la situación de negociar el tratado y demás, eso le mete una dimensión adicional al asunto, que ahora hay que esperar a ver cómo se dan estas negociaciones para ver qué pasa. Pero en lo que es las negociaciones, el banco es uno de los temas de México en los objetivos de la negociación, y es uno de los temas que han metido los congresistas de la frontera, los congresistas de Estados Unidos en la frontera, que también lo han querido incluir o han llamado al negociador de Estados Unidos para hablar. Entonces sí hay esa situación, pero ahorita es el esquema que tenemos que esperar un poco a ver qué resulta de esto. ¿Alguien más? Pues muchas gracias, doctor Mateos, por su respuesta. ¿Tú vas a hacer comentarios? Adelante. Un comentario. Después de estar trabajando más de 15 años en la frontera, lo que veo es el vaso más medio lleno que medio vacío. Aquí hablamos de muchos de los problemas que se tienen, sin embargo, en Laredo cruzan por toda la frontera más de 5 millones de camiones al año, etcétera. Entonces, hay cosas positivas, se ha ido mejorando, no tan rápido como quisiéramos, pero como explicamos en nuestra ponencia, hay demasiados entes que participan con objetivos muy diferentes, pero ahí vamos avanzando. Esto que les comentaba de las inspecciones conjuntas que se están realizando en Nogales, ya se anunció que en Otay Mesa, en Tijuana también, etcétera, son avances y creo que tanto aduana mexicana, aduana estadounidense, todas las otras entidades que participan están buscando cómo mejorar. Otra vez, no vamos tan rápido como quisiéramos, pero sí es positivo. Y este tipo de foros ayuda, como decía el señor, a exponer lo que pasa. Muchas veces ni en Washington ni aquí en la Ciudad de México saben lo que está pasando en la frontera.
también lo comentó el compañero de la SILA, es un mundo diferente. Los invito, si no han ido, a que estén ahí más de cerca en la frontera, porque es un mundo en donde las cosas se mueven diferente, las relaciones son diferentes y tenemos que entenderlas para poder hacer algo y mejorarlas. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y solo comentarles lo que comenté ahora sí que en la comida, ojalá puedan ustedes conseguir, sobre todo con el apoyo del banco, que les puedan enseñar el estudio de planeación de la infraestructura que hizo Price recientemente Hacienda. Valdría la pena, ¿no? No creo que les va a servir de mucho, pero valdría la pena que se los entregara. La segunda ponencia fue la relacionada con infraestructura resiliente a sus peligros, dado por el profesor Thomas Rourke. Yo le agradecería a Thomas nos pudiera hacer su comentario general del evento y en particular de su intervención a fin de que el público pueda todavía tener otra oportunidad. Pero si tienen la traducción. Sí, claro. Well, first of all, I have found this symposium to be extremely interesting. It deals with issues that associated with borders that I had not thought deeply about, and has revealed that there are complex issues, not the least of which in some of the speeches today is the groundwater that is obviously shared between the borders, for which there is no treaty, for which there are many important uses. Just one of the topics. So this has been extremely important to explore this topic and to find some common ground for moving forward and making things better. Now, I'd like to return to a comment that I made when I started to talk this morning, and that is, borders divide us, but borders unite us. And I think we should walk away from this symposium with the idea that our borders will unite us and unify us in a purpose to make infrastructure better, not only at the border, but also beyond the borders. And that we should not so much listen to our politicians as we should persuade them to adopt a better point of view. And I think engineers have an opportunity to do that because of their credibility. As we heard from Norma, they're rated just below nurses. So we have, as long as we have our 65% rating, we should actually capitalize on this social currency and try to have some influence in terms of how people think about how our two countries should work together. And I think that that should start now. Tomorrow is now. Any good symposium should be followed up by a call to action, not just a past perspective or a feeling of satisfaction that you learned something that you didn't know before, but that you have embodied some principle, some idea, some motivation from the symposium to put into action. And each one of us should think about what we should do tomorrow to start this. And I have a proposal that because our countries are united by natural hazards, by earthquakes and by hurricanes, we have a tremendous opportunity to start now, which is tomorrow, and to build a greater, more important collaboration between our countries. As you may know, that there are people that are coming to Mexico from all over the world to learn and to help you learn about the effects of your earthquakes. There are people in the United States where we've been devastated by Harvey and by Irma and by Maria, which we can learn from Mexico in terms of their response to hurricanes such as Wilma. There is so much to learn, and there's so much opportunity to persuade people to adopt a better point of view. And my own perspective is that, at least in the United States, communities are calling out for better infrastructure. This is something that we all recognize, something that we can put together. So I am going tomorrow, and with Gustavo Ayala, and with other engineers that I'm meeting here and in other locations in Mexico, to try to create this collaboration between the United States and Mexico and learn as much as we can from the earthquakes here
and have people come from the United States in a cooperative way and help in that learning process so that we can walk away with a series of lessons learned and with a greater united perspective and influence people in terms of building a better tomorrow. Thank you. Muchas gracias. Y se abre nuevamente a ustedes la posibilidad de comentar o preguntar o hacer observaciones. ¿Quién está aquí? ¿El micrófono? Existe una frontera también en el sureste con Belice y Guatemala. ¿Se está trabajando al respecto algo similar ahí en esa zona? No, I can't say that I've worked directly in Guatemala. We actually have groups at Cornell who actually take students to Guatemala and help them build water supplies and also improve their local infrastructure with some technologies that involve solar cooking. So the person who's actually the manager of our infrastructure large-scale testing laboratory actually takes a team of students to Guatemala and to Nicaragua every year to help improve the urban or the suburban or country infrastructure there. I just want to thank Professor O'Rourke for this initiative and also EERI, because the initiative to come over here, as they have done also in the past with the Mexican Society Earthquake Engineering and UNAM and other groups, to try to learn together about the earthquake experiences. And I think this can be a good example of collaboration in the technical and the research and many other aspects. So we thank you, and also we are available to pursue in the products and all this joint partnership and try to learn many more things to share and also to help our people. Yes. Thank you. That would be extremely appreciated. There are actually two groups from the United States. There's the EERI group, and then there's a group that's what they call the Geotechnical Extreme Event Reconnaissance Group, or GEER. They have funding from our National Science Foundation to turn out on extreme events that involve currently hurricanes and the earthquakes in Mexico. So any help that you can give them in acquiring information, and by the way, they can help in return. I think one of the greatest experiences I've had in international cooperation was the work that was done in New Zealand from about 2011, after the Canterbury earthquake sequence, until approximately now, where there was tremendous cooperation between various countries, including the United States and New Zealand, which really improved the way in which they are able to manage and move forward in dealing with their own infrastructure. So we learn from you and you learn from us, and that's the way it should be. Dr. Ayala. Quisiera darle respuesta a su pregunta sobre si tenemos alguna relación con Guatemala. Ciertamente, Guatemala y Chiapas, México, fueron afectadas por el mismo evento del sismo de Tehuantepec del pasado 7 de septiembre. Desde ese momento vi a Rolando Torres, un rector de una universidad guatemalteca. Establecimos el contacto y estamos compartiendo información y estamos compartiendo acciones junto con el EERI para a través de Craig Davis en su función de Learning from Earthquakes. Vamos a hacer algo juntos de la región que incluye Guatemala y México. Bien, yo nada más quisiera, doctor Alcocer, si nos acompaña, está aquí ya tu lugar. Quisiera proponer, dado lo que Tomás propuso de que sigue adelante, no nomás el que pudiéramos, Tomás, llevar a cabo a la brevedad, en las próximas semanas, un convenio de colaboración con Alianza FIDEM,
dado que la alianza tiene dentro de sus asociados a 13 universidades, a 13 instituciones de educación superior, entre ellas obviamente la UNAM, pero también está el POLI, etcétera, para poder empezar a identificar. Yo diría dos temas fundamentales que nos comentaste. ¿Cuáles han sido las experiencias, y señalarlas específicamente, de las restricciones institucionales que han tenido allá para atender las emergencias, ¿no? Que es lo que decías de Institutional Constraints for Hazards. Y el otro es cómo, si tienen alguna herramienta, metodología o forma de trabajo para que los famosos lifeline systems, que son varios, cómo, si se pueden arreglar o no. Entonces yo le pediría a Eugenio Enríquez que levante la mano y él, con la gente que tú digas, entre en contacto la semana que entra para empezar a trabajar este convenio, si te parece. I think that would be wonderful. Okay. Thank you. Bien, entonces sigue ahora la tercera presentación, aquí la doctora Kathleen Tierney, sobre la infraestructura, desastres y fronteras, que estuvo excelente, doctora. Un comentario general del simposio y en particular de su tema. Well, first of all, I want to say that this symposium was a tremendous learning experience for me. The presentations were incredible. They were full of information, a lot of information that was new to me, and I'm sure new to you. Of course, I can't help but be struck by how often two words came up, Trump and wall. And I think that for many of us, there's almost a sense of despair. What is it that we can possibly do? It looks as if so many policies, so many agreements are being dismantled, or in the words of Mr. Bannon, deconstructed. But as a sociologist, I also know that institutions do endure. There was a question to one of the speakers about how has the relationship been across the border since Trump came in? And the answer was, well, the same people are still there as were there a year ago. The same procedures are still there as were there before Mr. Trump. The procedures are, in other words, for us, it's business as usual. And I think that we heard, especially with respect to water resources, we learned a lot about how long relationships have endured, how much these institutions have been built up, how many bilateral agreements there are. These will endure. But what we need to do is we need to follow along the lines that have already been suggested here in this session, which is that we have to redouble our commitment to our partnerships, to our collaborations. We have to behave as we've behaved in the past, only more so. We have to be the ones to take on the responsibility of making sure that our professional relationships and our research relationships, and more importantly, our shared culture, that these things endure. And this is the way that we will get through this particular period in history, and that we will hopefully come out of it much stronger. I think this symposium has brought home to us the immense amount of interdependencies that we have, the immense economic and social benefits that we, both of our nations, derive from our relationships going way back in history. And I say that coming from a part of the United States that once was Mexico, right? So
our fates have been tied and will continue to be tied. Presidents come and go, regimes come and go, but our relationships have to endure. Thank you. Bien. Pues creo que fue muy provocativa, ¿no? A ver quién de ustedes hace algún comentario, pregunta, como han venido haciéndolo. Son menos aquel lado, entonces podemos hasta decir quién. De la Mora. Allow me to say this in English, because as a Mexican, first time when your current president spoke in the campaign, he attacked my country, and he attacked the Mexican citizens. That is something that a president or nobody should do. How dare he? Now, we are learning that he has his strategy and so on and so forth, and he has his own style. But I totally agree with what you said. Institutions are much stronger. So I think the point would be to continue very strong with the institutions. It's like NAFTA, now the fourth meeting will take place. So I very much hope that the team of negotiators achieve a good new expanded agreement. But I thank you so very much for your words. And there is a couple of words which are, I think, difficult in English language as well as in Spanish. But I think that that's something that should be in the tables of the meeting teams. Interdependencies are complex, not well understood, but not so much for the teams, but for the members of the White House. So that's something that I learned today from you, and I think you did an outstanding presentation, same as the lady from New Orleans. You are an outstanding ambassador of your country. Thank you. I'll just say in response to what you said, when he attacked Mexico and Mexicans, and when he continues with his egregious attacks, he is attacking our common values as well. He is attacking us, me and you, by his disgraceful behavior. ¿Alguien más? La cuarta ponencia fue el modelo de transportación binacional para la región del Paso Norte, del maestro en ingeniería Jeff Shelton, y le agradecería a Jeff nos pudiera hacer un comentario general del simposio y en particular lo que te haya quedado en el tintero, así decimos acá, de tu propio tema. Thank you. Thank you, sir. I just want to first comment that I live on the border. Y'all probably perceive me as white and American. I do have some Mexican in me, even though I don't really speak Spanish that well. So when these attacks came, when our president started making these comments about Mexico and building a wall, that really affects us in El Paso, because we have, you know, trade going back and forth. So if you start talking about NAFTA and taking it out, we have people that live across the border that commute every day back and forth. This really affects them. We have a lot of drayage trucks that go back and forth. So these policies that he wants to put in place really have a serious impact to these cities on the border on both sides. So for me, I feel it was kind of a personal attack too.
I do not really like to talk politics. This is probably one of the first times that I've ever talked politics to anybody, because I get into arguments and it's not worth it. We do it at work, and it happened once with me, and I didn't want it to happen again. So I always stay away from talking politics, except with my wife. Sometimes I just can't avoid. No comment. I think we all know the answer to that one. So yes, what he says as far as building a wall, I mean, we already have a wall in El Paso pretty much that covers most of the city limits now. There are little spots where you can still cross for rail, but for most part, we have a wall, and it's ugly. I don't like it. I don't think it helps. I think that if the cartel wants to get drugs across, they're going to get across regardless. So what is the point of building something that is pretty much useless? And, you know, to me, it kind of reminds me of the Berlin Wall segregating countries. So I guess that's enough of that subject. Back to modeling. Back to modeling. The symposium was great. I loved all the presentations here. A lot of diverse topics. I learned a lot. I kind of live in my own little world. I told you I play video games for a living, as my wife says. I learned about hydraulics and ethics and infrastructure failures. But now, from my perspective as a modeler, even though I have a degree in engineering, I'm kind of more mixed between engineering and planning. So I do a lot of forecasting. And now we have the tools and the techniques to forecast scenarios before they happen. A good example are the hurricanes. You know, earthquakes we can't really predict, so we're not going to know in advance what's going to happen. But hurricanes, you have at least advance warning. Katrina hit New Orleans. A lot of people died there. So when we had Hurricane Rita hit Texas, everybody started evacuating, and it was sheer chaos. Everybody was getting stuck in their cars, they're running out of gas, everybody left at the same time. So the next hurricane that hit was Ike, and they were scared to leave because they didn't want to be in the same situation. Well, Ike kind of devastated the coast, and a lot of people died there too. So being able to look into the future somewhat and forecast with these tools to help with evacuations, I think, is extremely critical. We have the tools and techniques now to do that. So I hope in the future we can use these for staged evacuations, for hurricanes, and flooding too, because the flooding for Harvey was more of a rainfall event. It just kept raining and raining, and roads started slowly closing, and the EMS and the emergency units couldn't get there because roads were closing. So how do you detour around it? Well, we have the tools now to be able to do that. So moving forward, you know, we still have a lot to learn. We still need to make progression as far as computations and the run times on these models, but at least now we have the tools and techniques to somewhat at least forecast traffic. Going back and forth across the border, you know, there's 2-hour commute waits sometimes in Juarez coming to El Paso, unless you have a Sentry Pass. But, you know, there's talk of building a bridge there. What is the impact if you build a new bridge? How much traffic is going to divert? Well, you don't really know unless you can forecast that with a tool. So now we have these techniques to do that. So, you know, I love my job. I love what I do. I think I have the second best job at TTI besides the crash guys, because they get to crash cars all day. But yeah, it is cool. But going back to the symposium, I really did learn a lot. It opened my eyes to a lot more of the aspects of the border besides what I do. So I really enjoyed myself. So thank you for having me. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta de nuestros asistentes y asociados? Doctor Ayala, siempre hace preguntas, ahora no. Yeah, it's getting late, okay. Bueno, la gracias, Jeff. La siguiente fue el impacto de la infraestructura fronteriza en la fauna, aquí por el doctor Rurik List. Nuevamente, si nos puedes hacer
un comentario general del simposio y en particular de tu tema. Bien, muchas gracias. Creo que todos hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos al llegar por la diversidad de temas que se han tomado. Particularmente en este momento en que el terremoto en México de la semana pasada ha cambiado muchas de las actividades cotidianas, de la dinámica que teníamos, nos hace pensar en importancia en estos procesos de planeación fronteriza, en que las ciudades fronterizas se tienen una a la otra. Ciudad Juárez, si hubiera una catástrofe, la ayuda mexicana importante más cercana está en Chihuahua, 4 horas y media. El Paso, Las Cruces es una ciudad pequeñita, la ayuda más cercana importante vendría probablemente de Albuquerque, que no sé, son 5 horas. Entonces realmente el apoyo que tendrían sería una de otra, el apoyo significativo. Entonces esa planeación es necesaria considerando diversas posibilidades en escenarios, por ejemplo, de catástrofes. El agua, pues ahora sabemos, gracias a las presentaciones, que es algo muy dinámico. Hay, tras una serie de años, la política, las decisiones que se tomen en torno al agua en la región fronteriza van a ser muy diferentes de cuando ha habido una serie de años de sequía. Entonces, ha sido muy interesante el ver todas estas presentaciones. Es raro que haya un simposio donde se mencione tanto la política cuando no es un seminario simposio político, y sin embargo ha sucedido. La administración de Estados Unidos, pero también la de México en buena medida, están tomando decisiones para beneficiar a grupos de poder particulares, no con base en información. Y en este sentido, este simposio es tremendamente importante, porque lo que se está haciendo es traer información a la mesa, el proveer la base sobre la cual se deben tomar las decisiones, en este caso, de diseño de infraestructura. Y particularmente el tema de la frontera es un tema que normalmente se menciona poco en México y Estados Unidos, particularmente en México, porque son muy pocas las ciudades que se encuentran en la frontera, entonces es un tema alejado del discurso público, pero que sin embargo es tremendamente importante. Entonces quiero felicitarlos por el darle importancia a este tema de la frontera en este momento, y pero también les hago una pregunta. La gente que estuvimos aquí, pues escuchamos lo que tenían que comentar los ponentes, pero ¿cómo hacer que trascienda la información del simposio para que llegue a las manos la información de quienes van a tomar las decisiones? Y pues realmente no tengo nada más que agregar, muchas gracias. No, gracias a ti, Rurik. Nuevamente, señores, está abierta. Hay una gente que ahorita haría comentarios muy importantes, pero no estuvo en su ponencia. Lo tengo aquí enfrentito, es cazador por excelencia. Entonces, sí, volteate. Pero hubieras visto que lo interesante que fue su ponencia sobre la infraestructura fronteriza y su relación con la fauna. Y a mí sí me quedé muy preocupado, ¿no? Y yo nomás haría un solo comentario, seguro que Andrés a lo mejor también, pero en la parte, precisamente en la frontera, y sobre todo del lado de Texas, hay los mejores, si no Andrés que me corrija, ranchos cinegéticos, ¿no? Creo que son de los mejores, ¿no? Y sería como un elemento de apoyo, porque ellos… les interesa que los animales tengan este tránsito libre, como decías, ¿no? Y no sé si se han acercado a estas unidades, que también en México hay, también en Coahuila y en Tamaulipas. Ahorita los ranchos cinegéticos son de dos patas, ¿no? Son los cinegéticos, no matas ganado, ni venados, matas gente. Pero sí hay muy buenos, y no sé si ustedes deberían, con el estudio que están haciendo con el agua,
a apoyarse en esas unidades que podrían ser aliados de ustedes en la estrategia que nos planteaste. Nada más para mencionar que en términos generales, la mayor parte de la gente que vive o que tiene propiedades en la frontera está en contra en que se divida. ¿Por qué? Porque son amigos de las personas que viven del otro lado, estuvieron en los 15 años de la hija del vecino, en ese entonces se cruzaba por puertas que abrían entre los dos ranchos, ahorita ya no se puede. Entonces había una gran dinámica, eran una familia extendida en los dos lados de la frontera. Y los ranchos que han visto divididas sus propiedades, ya sea que se dediquen a la ganadería, a la cacería o a lo que sea, pues están sufriendo de las consecuencias de limitar el acceso al río Bravo por parte de sus animales, tienen que dar vueltas, en fin, están en general en contra. Entonces, si hay un apoyo por parte de los propietarios de la tierra en favor del trabajo que se está haciendo por la conservación de la vida silvestre en la región fronteriza. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? David. No es exactamente el tema de la fauna, pero abre la puerta para hacer la pregunta a toda la mesa en relación a planes de contingencia conjuntos entre las ciudades vecinas, por decir Brownsville, Matamoros, Laredo, Nuevo Laredo, Juárez, El Paso, Tijuana y San Isidro, pero con ejercicios prácticos. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Incluso simulacros también simultáneos, pero alguna forma de preparación para tener un plan de contingencia en caso de un evento extremo. ¿Puedo contestar? Existen planes de contingencia a nivel del gobierno federal. Claro que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene ahí un rol muy importante por los compromisos más que nada que se dan. Existen las ciudades hermanas, son cerca de 16 ciudades hermanas, que son las ciudades más más grandes, se podría decir. Y ahí tienen, en esos planes de ciudades hermanas, tienen grupos de trabajo, y uno de ellos es de contingencias. Entonces, se junta, por ejemplo, el de bomberos de Laredo, Texas, con el de Protección Civil y bomberos de Nuevo Laredo, y llevan a cabo un pequeño simulacro de planes de acción. De ahí también se forman alianzas o se forman convenios de ciudades hermanas, es como se está manejando a nivel local. Y son 16, o pues están divididos en toda la frontera. Kathleen. Yes, I just for a point of clarification, the sister city pairs under the joint contingency plan, most of that focuses on toxic and chemical hazards, right? Not natural hazards more generally. Yes? No? ¿Alguien más? Bien, la penúltima fue precisamente la que dio Agustín Boone sobre infraestructura hídrica en la frontera norte de México. Otra vez, Agustín, la idea de un comentario general y uno específico, o lo que se te haya quedado en el tintero, para que, a ver si ahora sí el público habla. Despiértalo. Gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a la Alianza FIDEM. Para ser 7 años han logrado bastante. Muchas felicidades, doctor Ramírez, muchas felicidades. Veo que han trabajado muy bien a su equipo de trabajo, mis compañeros ponentes, excelentes ponencias. La verdad me voy con mucho de este evento que tuvimos el día de hoy. Y quiero felicitarlos y agradecerle también por haber involucrado a la SILA. Un comentario adicional, también tenemos SILA México, Guatemala, Belice. No somos los mismos, bueno, no somos el mismo personal, pero la estructura es la misma. Entonces, también tenemos un comisionado, de hecho el comisionado que está ahorita ahí,
hace 35 años fue comisionado de acá de la frontera norte, en el ingeniero Santibáñez, creo que se apellida, y también pues, llevan trabajos similares en aquella frontera. Pues más que nada quiero agradecerles por este evento y felicitarlos. ¿Algún comentario de? Sí, adelante. Se ha venido mencionando últimamente una propuesta, un canal análogo al canal de Panamá, de construirse aquí en el sureste de México. ¿Han visto ustedes la viabilidad de este proyecto? Y la, en el caso del doctor de la UAM, el impacto ambiental en, si es en Chiapas, creo que es la ubicación que se propone. O sea, yo como si la no, acá no, no lo hemos, pues no, no nos compete ahorita. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer un comentario porque tanto Norma Matei, Kathleen también lo dijo, y en general lo que hablaron es de la importancia que tiene la relación institucional fuera de la política, la relación de los grupos, la relación de instituciones de educación, instituciones de investigación, inclusive de innovación y desarrollo, que deberíamos de seguir fortaleciéndolos precisamente para que esta interacción se dé. Y yo creo que tenemos algunos casos de éxito que deberíamos de documentar como eso, cómo sí se puede y ver dónde se puede replicar. Y el ejemplo más claro, como de eso sé un poquito, sí lo voy a comentar, el ejemplo más claro es ILA, ¿no? Herrera Jordán, ya me acordé de su segundo apellido, pues duró ahí como 47 años. Y lo que tú decías, ¿no? El ILA, la gente sigue trabajando, a una pregunta que se les hizo, algunos no estaban, pero le hice la pregunta de cómo está la relación con su contraparte del ILA americano, ahora con los comentarios o lo que hemos escuchado en la prensa y en YouTube, etcétera, del presidente Trump, y que nos contaba Agustín que pues, ellos siguen trabajando igual, tienen su protocolo, se están ahorita firmando el acta 323, y entonces ese para mí creo que es un caso de éxito, en donde él, que es un joven, tiene ya casi 7 años trabajando en ILA, y bueno, ya hay otra, entonces, ¿por qué no podríamos identificar otros casos de éxito como este para ver qué hicieron bien y cómo fortalecerlos a ellos mismos, pero cómo empezar a hacer con otros programas que tengan que ver con la relación institucional, como platicaba Tomás, para fortalecer esta relación que creo que es importante, ¿no? Ahí la dejo nada más. Y por último, nuestra última conferencista, la doctora Norma Matei, en el tema de la ética y la acreditación profesional en la ingeniería civil, con los resultados que nos dio, que ya las habíamos visto, por cierto, ahí en la alianza, Andrés y Gabriel, de las clasificaciones de cómo está la infraestructura allá, todos están en D. Bueno, fue muy importante, nosotros les decía, ella nos preguntaba si teníamos aquí en las calificaciones de la escuela una cosa similar, no, nosotros decíamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿verdad? Pero después en la secundaria nos enseñaron que había números negativos, entonces yo creo que si le ponemos la calificación a lo mismo que ustedes, andaríamos mucho en números negativos. No, pero sí las obras, ¿no? Entonces, Norma, no, una vez más, si nos puedes hacer un comentario general del simposio, en particular de que te haya quedado, porque dijiste que se te habían quedado cosas todavía sin exponer, y pues que Andrés trae una pregunta que quiere volverla a formular, me dijo hace rato, y adelante. Thank you so much for inviting me, because I've truly enjoyed all of the speakers and learned quite a bit about infrastructure at the Mexican-U.S. boundary.
But it also, thank you for making my brain start to think. And so, and I tend to kind of look into the future, not just 5 years from now, but maybe a generation from now. And so I like to think, you know, what if? What if we do things a little differently? What if we behave in different ways? So why do we have borders? You know, on one side is a certain country and on the other side is another country. And long time ago, that was the only way you had to have some kind of delineator that was visual so you knew where you were. Because, and then you wanted to control the people and the things coming in and the people and the things leaving your country. So what is the objective now of a boundary? Because if I want to know where the boundary is, as long as I have good cell service in my smartphone, it's going to tell me where I am, and it'll just draw the little line, and I'll say, oh, I'm on the Mexican side, uh-oh. So we don't need that visual indication anymore of where, what country we're in. Now, do we really need to know where, who's leaving and when they come back? Most people. Do we really need to know that? The European Union decided they really didn't need to know that because walls are expensive. Ports of entry, we know, are expensive, and to modernize them, it's going to be even more expensive. So we do need to monitor traffic of cargo and freight. You know, but we need to do that anyway, periodically. So there's way in motion facilities. You can take a look. So what do you really need that border for? Most people, we really expect they want to go shopping somewhere and they're going to go back home to where they live. And they're going to go visit somewhere and maybe they're going to move there and maybe that's okay because maybe we can put in place some way to make that easy to do and okay. So maybe we can deal with the immigration issues. So drugs, is the wall really a good way of handling that? What's our objective? Using a wall to stop drugs or stopping drugs? Is that the best way? Is that the most economic way? I don't know that, but I think that probably we can develop some better ways of stopping that. I mean, heck, we're legalizing in many states marijuana. So we're starting, what's a drug? So it's making me scratch my head. And then when we talk about what's going on in Washington, it's pretty disruptive. And disruption makes you uncomfortable. You don't feel comfortable. Disasters make you uncomfortable. Change makes people uncomfortable. But when you have something like a disruption, when you have something like a natural disaster or a man-made disaster, that can give you the ability to change because you're already uncomfortable, and you're not happy, so let's try something new. So maybe some idea might be to have not a NAFTA, but you can still have a Mexico and its government. You can still have a United States and a government. You can still have a Canada and its government. And we can find out where the boundaries are on our smartphone so you know where you are. So maybe we can have some type of a European Union type of setup where we deal with, where you're not having infrastructure, a water plant on one side of the border and a water plant on the other side of the border, electrical distribution system on one side of the border and another distribution on the other side of the border. Your iPhone service is this on one side and it's another thing on the other side, but when you get too close, it switches. Have you noticed that? Yeah. So maybe we can do things in a different way.
and do those things that we need, drug control and monitoring people's movement in a legal way across national boundaries, without a wall, without a barrier, without ports of entry that are expensive, because that if you drive from Hungary into Vienna, you don't stop. You've got your passport, right? You don't stop. They don't have to, they've got some old legacy infrastructure sitting there abandoned. So that's one less thing that you have to deal with. That's one less cost, one less expense. You can put that money into something else that's more effective. So I'm just saying that maybe we can dream up something that works better for the people of Mexico, for the people of the United States, and for the people of Canada. We just have to be a little, get more comfortable with change. Muchas gracias, Norma. Gabriel. Sobre la conferencia de la doctora Norma, el mismo cuadro que comentas, Alfonso, en donde se evalúa la situación de la infraestructura en los Estados Unidos, donde sobre la concepción del caso de la industria o de la, perdón, infraestructura ferroviaria, valorada con una B, el resto, prácticamente todo lo que es infraestructura, suministro de agua, tratamiento de agua, comunicaciones, carretera, etcétera, tienen valuaciones D y E incluso. And C's and D's. Como mencionaba Alfonso, en el caso de México el retraso es mayor, en mucho ocasionado por el envejecimiento de la infraestructura. La pregunta es, si en los Estados Unidos se tiene una evaluación y una presupuestación anual de los recursos por invertir para el mejoramiento de esa infraestructura o la sustitución de esa infraestructura. En México prácticamente es inexistente y nos gustaría saber si podemos compartir algo de esa información para que los presupuestos que se generan a nivel gobierno federal y estatales en México se tenga ese concepto y se dedique recursos a mantenimiento, conservación de infraestructura, particularmente de infraestructura vieja, que es mucha la que tenemos. Yeah, so that's one of the issues. That is one of the big issues with infrastructure. When you've got infrastructure that's been in place for a long time and it's aging, and you traditionally have not been a very good at identifying and capturing funds that you can devote to maintaining and operating. And so that's one of the reasons why the grades in the United States are so poor. It's because we've got the infrastructure, it's just gotten old, and we've taken a whole generation off from investing in it. But we have a big economy, we spend a lot of money. So it's where you choose to put your dollars. So, and there's a lot of competing needs. So anyone that works in city government understands that you only have so much money to run that city, and you need police, and you need fire, and you need water, and you need solid waste, and you need streets, and you need storm drainage, and you need schools. So where do you put the money? But when you talk about it on a national level, and you're looking at growing the economy, investment in infrastructure pays back. So when you grow the economy and investment is starting to pay back, then you have more money to spend on those other needs that are important. So it's a matter of prioritization, priorities. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Muy brevemente, pero sí, son dos temas que no tienen que ver con la ingeniería civil, ni con la infraestructura física en la frontera, ni con, en realidad, todas las ponencias de hoy han sido estupendas, pero sí son dos temas que afectan a la frontera
y finalmente al final del día afectan a la sociedad americana, que es la drogadicción. La drogadicción, yo creo que si se disminuye, porque nunca se va a poder detener, porque causa adicción y cosas más fuertecitas que la marihuana, como la cocaína. Ya se habla de una crisis ahí de cocainómanos en los Estados Unidos, pero yo creo que las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, debiesen dar ayuda a la sociedad americana y esta sociedad aceptarla para disminuir o cómo enfrentar la drogadicción. Y la otra parte que afecta mucho a la sociedad mexicana es el tráfico de armas a través de la frontera norte hacia México, porque termina en manos de delincuentes que afectan mucho, porque el índice de delincuencia ha aumentado en todo el país, desafortunadamente. Pero al mismo tiempo, y ya termino con esto, el presidente de Estados Unidos viaja a Arabia y dice: no, hombre, tuve un gran éxito, vendí una cantidad de armamento impresionante. Entonces, como que por dónde quiere ir, ¿verdad? Gracias. I'm out of my league there. ¿Alguien más? Bueno, nuevamente agradecer la paciencia y la preocupación e interés que siempre han mostrado los asociados de la Alianza. Y antes de proceder a entregar reconocimientos a nuestros espléndidos y talentosos conferencistas, y que se lleve a cabo la clausura, yo le solicitaría al doctor Sergio Alcocer, que es el representante del presidente de la Asamblea y del Consejo de la Alianza FIDEM, pues pudiera hacer algunos comentarios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero que nada quisiera ofrecer una disculpa por llegar tarde y por no haber podido asistir a este simposio como me hubiese gustado. Lamentablemente, pues en los temas relacionados con el sismo del 19 de septiembre y en la posición del Colegio de Ingenieros Civiles, pues ha requerido que varios de nosotros tengamos que participar en diferente tipo de reuniones, y bueno, pues me disculpo por no haber podido estar aquí. Inicio agradeciendo la invitación a la Alianza FIDEM, al ingeniero Alfonso Ramírez Lavín, y también agradezco y felicito a la Alianza por haber organizado este simposio sobre un tema y sobre una región que es especialmente relevante para los dos países. La región fronteriza entre México y Estados Unidos constituye la cuarta economía mundial del mundo, los estados de Texas y de California contribuyen naturalmente de una manera desproporcionada comparado con los estados mexicanos. Sin embargo, los otros seis estados, además de los cuatro estadounidenses, pues permiten que esta región sea una de las regiones más dinámicas del mundo, y lo vemos expresado en los cruces fronterizos en diferentes estados. Destaca por supuesto en California el cruce de San Isidro, destaca el cruce en Laredo en materia de carga, pero en todo caso es una de las regiones más interesantes por estudiar y por aprender, que han funcionado bien en parte gracias a que la Ciudad de México y Washington no intervienen en ella, está suficientemente alejada de las dos capitales, en parte no se entiende en las dos capitales la importancia de esta región. Sin embargo, sí se le presta la atención a los problemas, yo diría, de más fondo, de más impacto institucional, al menos en los últimos, en el gobierno del presidente Obama, quizá un poco menos ahora con el presidente Trump, en lo relativo a los temas de seguridad, en los temas de flujo comercial, en los temas de, digamos, restablecimiento del tejido social, sobre todo del lado mexicano. Los temas de sustentabilidad, los temas de calidad de vida, no son temas que sean parte de la arquitectura institucional entre los dos países en la frontera, y me parece que son dos de los temas relevantes, adicional al tema de este simposio,
que es el tema de la infraestructura. Me ha llamado mucho la atención que en los comentarios de todos los ponentes, todos ellos ingenieros casi excepto Kathleen, hay una conversación alrededor de políticas públicas. Me parece que esto pues resalta la importancia que tiene la ingeniería o los temas de infraestructura en materia de política pública. Y celebro que la representación de los Estados Unidos sea tan amplia en este simposio y por supuesto pues les aprovecho para dar la bienvenida a todos nuestros queridos amigos de los Estados Unidos. La frontera entre los dos países es un espacio de grandes oportunidades, es claramente el vínculo que le ha permitido a los estados del norte del país desarrollarse con la velocidad que vemos, y se ve cada vez más una división en el país, no quizá de dos México, sino de tres México. El México de la frontera norte, el México del centro del Bajío que soporta las exportaciones que cruzan por los estados de la frontera norte y el sur-sureste que se encuentra muy rezagado. Cuando hablamos de la frontera México-Estados Unidos, me parece que no debemos delimitarnos exclusivamente a la región fronteriza como la concebiría el NAVA, sino al impacto que tiene en la frontera lo que pasa más allá de la frontera, en el caso mexicano tan alejado como Chiapas, en el caso estadounidense tan alejado como puede ser Wyoming o Montana, o incluso territorios canadienses. Esto porque finalmente es en la frontera donde se refleja la intensa relación comercial que tenemos. Los dos principales socios comerciales de México son la República de Texas y California, que cualquiera de los dos quisiera ser república quizá en estos momentos. Y un tercer estado muy importante en la relación es Arizona, con quien México tiene un comercio superior incluso que el que tenemos con España. Con estos dos, tres estados tenemos un comercio combinado de más de la mitad de todo el comercio que tenemos con los Estados Unidos, y que si el Tratado de Libre Comercio no llegara a un buen término, esa relación permanecería. Más allá de las reglas del tratado y demás, sencillamente por la vocación que se ha construido entre México y estos países, sería un aspecto que permanecería. Por otro lado, hace un tema interesante del tratado ahora que se está discutiendo. Si se revisa la aplicación de las diferentes reglas del tratado actualmente, las reglas están casi en la mayoría de ellas superadas por la Organización Mundial de Comercio. Sí, en su momento el tratado tenía las reglas más avanzadas en el mundo, reglas, las fracciones arancelarias, las reglas que regulaban el comercio, y todas ellas poco a poco se han venido incorporando en la Organización Mundial de Comercio. Mientras Estados Unidos no se salga de la OMC, México no se saldría, aun cuando cualquiera de las partes denunciara al tratado, tendrían que ceñirse a lo que establece la Organización Mundial de Comercio. Entonces esto hace que aun con el tratado denunciado, seguiría operando de facto las reglas que están establecidas en el tratado. Y bueno, simplemente esto lo anoto porque yo creo que hay que poner en justa dimensión al Tratado de Libre Comercio, como también me parece que hay que poner en su justa dimensión al muro. Si él se decide por parte del gobierno estadounidense construir el muro, pues es un problema en los Estados Unidos, porque México no tiene mucho más que decir, tiene todo el derecho de construir un muro en su terreno, pues, por supuesto tiene que construirlo del lado estadounidense, y si eso lo quiere hacer invirtiendo recursos de alguno u otro lado, pues será un problema que el Congreso estadounidense y la sociedad americana tendrán que aprobarlo. Eso me parece que es un tema que para nosotros los mexicanos no nos deberíamos de irritar ni molestarnos, ni mucho menos. Quizá el colega de la fauna sí, porque todos no van a poder cruzar claramente las especies, ese sí podría ser un tema distinto, pero fuera de esto, pues es un tema que cada quien invierte los recursos bien o mal, ¿no? Se ha mencionado y me interesó mucho el comentario de Norma sobre el rol de las fronteras, y esto yo creo que ya abre una discusión que no hemos dado seriamente en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Quizás se dio un poco en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se organizó en 2013 en Toluca, en donde se discutió entre los equipos de los dos presidentes, un primer ministro en aquel momento, ¿cuál sería la visión de futuro de la región de América del Norte? Y es una visión que no hemos logrado todavía aterrizar.
quizá en México existe una lógica más abierta hacia considerar una América del Norte una región dinámica y competitiva. En los Estados Unidos es una división clara entre el rol que debe de jugar Estados Unidos en esta región. Y quizá Canadá, pues, estamos un poco más como nosotros, con un rol de un país que quiere y debe mantenerse como el primer socio comercial de los Estados Unidos, y cuando convenga, pues obviamente México participa en el apuntalamiento de esta posición de Canadá. Pero en todo momento me parece que debemos de mantener en esta discusión presentar la información de lo que representa la región, no solamente para los tres países, sino el peso relativo que tiene frente a otras regiones del mundo. El hecho de que aquí se desarrolle el 28-30% del producto, o se produzca el producto del Producto Bruto Mundial, este 28-30%, pues nos debe llamar la atención frente a algo similar que se produce por 28 países de la Unión Europea, o lo que hacen 14-15 países del sureste asiático. O sea, sí estamos hablando de una región que, con todos sus problemas, con todos sus retos, es una región enormemente potente y que debe constituirse como una región, como una plataforma de exportación hacia el resto de las regiones y de competencia frente a otras regiones. En ese sentido, tocando el tema de lo que es este simposio, la infraestructura naturalmente se convierte en un elemento esencial para que la competitividad entre los tres países, aunque la frontera está entre dos, pero es usada por los productos canadienses, sea la más competitiva. Uno de los retos más importantes que tiene la frontera, la infraestructura fronteriza, es la falta de planeación. Hay una planeación estadounidense que tiene un ritmo, tiempos, hay una planeación del lado mexicano que tiene otros tiempos y tiene otros ritmos. Hay un estudio que hizo NADBAN que todavía no se libera, y no entiendo por qué todavía no se libera después. Ah, ya lo presentaste, felicidades, entonces se presentó hoy, no, después de tres años. Hace un mes, dos años, tres años después de que se terminó, pero bueno, ya se presentó. En donde era muy importante ese estudio, porque lo que buscaba era identificar cuáles eran las oportunidades para lograr planeación conjunta en la frontera, de modo que las inversiones de los dos países tuviesen un impacto exponencial más allá de poder construir un puerto de entrada en un lado y en el otro, que nos ha llevado a cosas tan absurdas como en Tecate, en donde se tiene el cruce fronterizo del lado americano, del lado este, con un corredor de cuántos kilómetros, como un par de kilómetros, quizá un kilómetro, confinado para que lleguen al puerto del lado mexicano, porque nunca nos pusimos de acuerdo y desarrollamos algo conjuntamente entre los dos países. Yo creo que el tema de la planeación es especialmente importante para el desarrollo de la infraestructura, como también me parece muy importante el tratar de aplicarle la metodología del ASC, American Society of Civil Engineers, a la calidad de la infraestructura fronteriza en el país de una manera conjunta. Yo creo que sería muy interesante el aprender de esa metodología, porque además nos permitiría para el lado mexicano poder evaluar la calidad de la infraestructura. Mencionaba Gabriel que la calidad de la infraestructura en México es deficiente, pero el problema es que no es que sea deficiente, es que ni siquiera sabemos qué tan deficiente es, porque no la medimos. Entonces, yo creo que uno de los primeros temas que tenemos que desarrollar en el país es una metodología, la del ASC sería muy útil para tomarla como un marco de referencia a partir del cual la modifiquemos, la adaptemos, etcétera, con objeto de, pues, poder medir la infraestructura, y con eso sí podrías tener una medida de los presupuestos que se requieren para rehabilitarla o para mejorarla, en fin, pero si no medimos, imposible avanzar. La frontera es un espacio interesantísimo por la cantidad de instituciones que existen de diferente índole que han funcionado a lo largo de muchos años. Se ha mencionado el tema del agua, la presencia de SILA, etcétera, que si bien están siempre sujetos a una presión política significativa, especialmente del gobierno de Texas, se han mantenido con una lógica institucional por muchos años. Eso mismo sucede en el ámbito muy local entre las policías, eso mismo sucede en el ámbito local en la relación entre los alcaldes de las regiones fronterizas, y me parece que lo que habría que hacer en el ámbito de la infraestructura es construir sobre esa arquitectura,
para incorporarle un nuevo eje que sea el de la infraestructura regional, más allá de los planes maestros que naturalmente existen, pero buscar que tuvieran una lógica más regional y que nos permitiese, me parece, pues tener un involucramiento más sistemático de la, del mejoramiento y de la modernización de la infraestructura. Creo que la propia infraestructura, los flujos comerciales, en alguna manera contribuyen a mejorar lo que yo llamaría una diplomacia local, las relaciones entre los países, los cruces fronterizos, como se ha mencionado, desde compras, los estudiantes que cruzan, mexicanos en El Paso, que van a la Universidad de Texas, El Paso y demás, contribuyen de manera decisiva a que esa sea una región con un tejido imbricado muy difícil, yo diría imposible de romper, o se puede sí tensar, pero no romper. Y creo que la infraestructura a su vez contribuye aún más a que esta región sea una región bicultural muy compleja, muy difícil de entender si no la visita uno, y mucho más si uno lo trata de visualizar desde las ciudades capitales de ambos países. Entonces, yo de nuevo me disculpo por no haber escuchado más que lo que he escuchado en estos momentos, pero creo que este es un paso excelente para lograr que entre los dos países podamos construir una agenda que tiene una expresión local, en donde al gobierno de ambos países le hace sentido el mejorar la infraestructura, siempre y cuando esto tenga un impacto en el mejoramiento, sobre todo de cruces, de facilitación comercial, que redunde pues en una mejora de la calidad de vida y de la economía, ya sea local o bien nacional. El papel de las entidades subnacionales, los estados, las ciudades, las alcaldías, los municipios, es central, y pues creo que están dadas las condiciones para poder seguir trabajando y quizá como resultado de este simposio pues desarrollar una agenda de cómo las diferentes instituciones aquí representadas puedan echar a andar un programa que permita, yo diría que en una primera instancia, pues medir cómo está nuestra infraestructura, y a partir de ahí pues quizá diseñar un programa binacional de modernización, etcétera, de la infraestructura, que no se limite nada más al cruce, al puente 4, etcétera, de Laredo, sino que vaya más allá y que tenga un impacto claro en la sustentabilidad y en la calidad de vida. Entonces, pues eso sería alguna reflexión sobre este simposio, y pues muchas gracias. Pues antes de solicitarle al doctor Alcocer que nos clausure, me voy a permitir entregar los reconocimientos. Si los traductores no me oyen, me avisan, pero yo creo que sí me va a escuchar, ¿verdad? Quería saber. Además del reconocimiento, tienen ustedes un obsequio por parte de la Alianza de una artesanía de uno de los estados más pobres de México, pero donde existe un excelente habitante, que es el guerrerense, en la zona de la sierra. Aquí tenemos a un auténtico representante de él. Levanta la mano, no te dé miedo. Y es de Olinalá, Guerrero, el obsequio que les damos. Y ahora voy a empezar con los reconocimientos a la doctora Paloma Salas. Me voy primero por las mujeres.
Gustavo Ayala. Muchas gracias, Gustavo. El doctor Guzmán, ¿dónde estás, Pancho? Al ingeniero Rodolfo Rosal, y Arturo Villegas, para usted, la mandaste a hacer, man. En especial yo quisiera darle las gracias al espléndido trabajo que hizo Bernardo Silva, porque él fue el que estuvo coordinando todo este trabajo. Ya nos vamos. Pues, queda clausurado. Buenas noches, muchas gracias. Yeah.